Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Casi lo digo. Z Kakarot. Es que me sale lo de Fighter solo, tío. Como casi siempre que hablo con alguien de Dragon Ball últimamente del Fighter, pues me pasa, tío. Pero bueno, vamos a seguir dándole donde nos quedamos. Que estamos aquí con Vegeta, que prácticamente no le dejan ir a ningún lado. Quiere ir para allí. O sea, aquí tenemos un entrenamiento, no puedo ir. Ahí tenemos un entrenamiento, no podemos ir. Y me cago en leche porque quiero entrenar la habilidad esa que tenemos ahí para subir más habilidades. Pero nada, que no nos dejan. Así que nada, vamos a ir directamente a la historia. Y ahora vamos a ver cómo me encantan las... los planetas estos locos que tiene aquí al lado esto. Porque esto es un sol, pero esto es un planeta, tío. ¿Qué planeta es ese que está ahí al lado de Namek, tío? No tengo ni idea, o sea, no recuerdo ni que hubiera ese planeta ahí. Pero mola que flipas. Así que vamos a darle para adelante. Me encanta ver todos los planetas desde arriba, tío. Se ve súper guapo, Vale. Vale, que esa no era la línea que tenía aquí. Vale. Este me pasa por verlo demasiado arriba. Se ve ahí el lumito y claro. Vale, voy a probar lo de... Es que últimamente me siguen, les hago así. Y me parece que... Esta tiene que ser una broma. Esta tiene que ser una broma. Mira esto, tío, que no me pilla nunca. Sigue para adelante, para atrás. En círculos. Hostia, tú, quería pegarme con él con eso de que me salió lo de remate directamente. Porque le meto como un empujón y se muere, pero... pero no ha pasado. ¿Qué pasa, tío? Estoy aquí en el punto que tengo que estar. Ahora, vale, es que estaba arriba Doria. Vaya por Dios. Vale, pues me quito de encima los pesados, eso total. Vegeta. Yo, zuibun hisashiburi da na, Dodoria-san yo. Kisama ga tandoku inaru no o mattei tan da. Frieza sae inakereba, nan toka narisou da kara na. Zuibun namaiki itte kureru janei ka. Otonashiku その スカウター を俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか。ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたから、やはり貴様らスカウターを全てなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが星かろう。 渡す気になったか。なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星の奴らはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。 地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろ。分かったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。そんなことより、なんでさっさとかかってこないんだ？ 分かっているぞ。貴様は俺が以前より遥かに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。メダミケノスタバロトアミゴ。メダミケノ。ガモス。 Estaba intentando hacerle un cañón de esto, pero estoy sin ki por alguna razón que no entiendo muy bien. Supongo que porque estaba volando antes. Casi, pero no, Dodoria. Has estado cerquita, pero no. Nunca he hecho esto con Vegeta todavía, creo, ¿no? Vegeta embrutecido, ven aquí. Madre mía, cómo me cuesta parar eso, ¿eh? O sea, esquivarlo, me refiero. Aquí, campeón, ven aquí. Y anda. Madre mía, es que no puedo ni tirarlo al suelo, tío. Es que ni tirarlo al suelo, ¿habéis visto? Y eso que vi con lo del... con lo del embrutecido este, tío. Ni tirarlo al suelo, o sea, le he metido ahí el golpe este de... Venga, me quedo así. Le he metido el golpe del evanescente ese. Ni por esas, tío. Es que la máquina va ultra rotísima en el juego. O sea, no rotísima de que sea difícil de ganarle, sino rotísima de que lleva unas ventajas muy locas. O sea, pero muy, muy por encima de lo que puedes llevar tú. Pero estoy viendo que no veo la barra de enemigo en ningún lado, salvo en pequeñito, tío. Pero vamos a ver, si el cacharro de hacia donde iba a atacarme estaba como un cuarto, no sé,
de metro ahí al lado, tío. O sea, estaba súper lejos comparado a donde estaba yo. Bueno, lo que se viene arriba. ¿What? O sea, él me puede cortar el mío, pero yo no le puedo cortar el suyo, tío. Es que no tiene esto normal. Es que tú te crees. O sea, yo estas cosas no las entiendo, tío. No sé quién nada. Es que no puedo hacer nada. Es que le pego dos guantazos y ya está haciendo otra vez eso, tío. Y así todo el rato, o sea, ¿veis? Otra vez. Tienen ki infinito, ¿sabes? Venga, aquí anda. Nada, venga, afuera. Nada, nada, da igual. Le metes a un cañón Gary. ¡Ah, da igual! Ellos siguen pegando, tío. ¿Por qué no iban a...? Pero si estoy esquivando, tío. ¿Por qué no iban a hacerlo, total? Si es la máquina. ¿Quién se lo impide? Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí sigue, ¿eh? O sea, es que no lo tumbas con nada, tío. Tiene, ¿cómo se llama? Defensa pétrea o algo así en el Smash. Pues eso tienen, tío. Esquivando, tío. Esquivando y me lo como igual. No me lo puedo creer. Mira, verás cómo me pega, ¿eh? Ahí viene, tío. Igual con qué le pegue yo. Ellos siempre tienen la preferencia, tío. Que se me ha metido solo. Ah, no, que se mueve, ¿no? Vaya, vale, viene con los puños cargados. Bueno, no son los puños cargados, pero bueno. Y esto se lo voy a hacer para nada porque el mío me está haciendo un ataque mientras. ¿Veis? Toma, anda, toma. Otro, otro, vámonos. Madre mía, chaval. Esto es demencial, ¿eh? O sea, la preferencia que tiene este juego la máquina es abusiva, tío. Abusiva, ¿eh? Lo que os digo, el juego, o sea, el juego lo disfruto, el juego gustarme me gusta. El problema que le veo es esa manía de los juegos de este tipo, de que la dificultad no sea hacer la máquina más inteligente, sino hacer que la máquina pueda pegarte todo el rato mientras que tú no puedas hacerlo. Ya está, no tiene más. お前たち、サイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのでは、サイヤ人の中のほんの一部には、お前のように飛び抜けた戦士が生まれ、増えすからを持ち始めれば、いつまでも従順に命令を聞くようなミクリーザ様は、あの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そして、フリーザ様自らが惑星ベジータを サイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。Estoy pensando, claro, en este momento. O sea, porque Goku se transformó en Super Saiyan cuando se mosqueó un montón, se cabreó porque mataban a Krilin, tal y cual, ¿vale? Pero en este momento Vegeta se podría haber transformado perfectamente en Super Saiyan. O sea, se cargaron a toda su familia, se cargaron a su planeta natal, se cargaron a todos los de su especie. Se podría haber transformado perfectamente, ¿eh? O sea, pero tranquilísimamente. Bueno, también, ¿verdad? Aunque eso de que le importaban, hay que verlo. Buah. Vegeta es que en Namek estaba súper desatado, tío. サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールという奴は7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、 Me rayó un montón lo de bolas dragón, tío. Y ya me habéis dicho que no es del latino. O sea, en Latinoamérica me habéis dicho que se llaman
esferas del dragón o algo así. Así que no entiendo eso de las bolas dragón, bolas de dragón. Y ya está, es que es, las bolas dragón suenan como muy raro. O sea, no conozco ninguna traducción donde la hayan llamado bolas dragón. Queda como muy extraño, tío. Vale, potencia de poder pendientes bonitos y super pan cerebral. Pan cerebral, o sea, ¿what? ¿Qué narices es un pan cerebral, tío? Ya tú modo te correta. ¿Nani nombiri steta no yo, anta tachi? Nombiri. Date. ¿Oh? ¿Nani? ¿Sono kogata no piccolo mitai na ko wa? ¿Hyotoshite namekuseijin te yu yatsu? Hoy, Bende to iimasu. Nani ka iroiro atta mitai ne. ¡Sou da! Saki tousan kara ureshii rennaku ga haitta no yo. ¿Eh? ¿Nansuka? Son-kun ga koko ni mukatte tobitatta no. Touchaku wa nanto tatta no 6 ka go. Shikamo sukkoi shugyou shinagara tte hanashi. O-tousan ga? ¡Yatta! El Dende está flipando en plan de qué pasa. ¿Quién es el Goku ese? Oh, el Goku viajando. ¿Se la habrá entrenando en la cápsula esa de la gravedad? Porque moría un montón, tío. Oh, no se va a ver seguro, tío. Vale, dos A, pues una A, obviamente. Vale, oh, me molaría que se viera un montón la sala esa que entrenaba ahí con la gravedad, todo en rojo ahí. Molaba un montón, tío. Molaba muchísimo. Que se le veía ahí sudando como... como un pollo ahí que no podía ir al pobre. Vale, 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 vale. Venga, a ver qué pasa ahora. La verdad es que es lo que os digo. O sea, el tema de los combates me raya que la máquina vaya tan... No OP, porque realmente la máquina la puedes matar. O sea, le metes y le zumbas fuerte, pero... Pero la chorreita esa de que cada dos por tres se ponga rojo y él te pueda pegar, tú no. Tú le haces un cañón Galick y él te lo para con lo que sea, con un puñetazo. No sé. Pero lo que es lo demás, o sea, el tema de cómo te cuenta la historia y toda la cinemática y todas esas cosas me flipa. O sea, el juego me está gustando mucho, o sea, me entretení un montón, pero le falla eso que le falla a todos los juegos de Dragon Ball realmente. O sea, bueno, a todos no, al FighterZ es más normalito, es un juego de pelea normal y corriente. Pero todos estos juegos que tienen con combates así de este tipo, pasa igual, en el Xenoverse era exageradísimo. O sea, combates que los tíos tenían ki infinito y te saltaban 80 kames en dos minutos y cosas así, ¿sabes? Pero bueno, que ya os digo, que aún así se ha entretenido. Que no os penséis que lo digo en plan de, buah, vaya porquería de juego, no me gusta. Si no me gustara, no lo subiría, chicos. Pero bueno, vámonos. Dragon Ball ga mitsukaru to ii no. ¿Nandayo? ¿Nanimo shiranakatta no ka? ナメック星じゃとんでもねえことが起こってんだぞ。とんでもないこと？まあその話は後で聞くとして、実はな、ここに客が来よったんじゃよ。まさか。みんな、お前がしたよりも厳しい修行を望んでおる。よ、聞こえるか、悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ、 ここのことを教えてもらったってわけだ。4人って言ったな。イヤムチャと天津飯、ひょっとしてピッコロもいるんか。ふん、てめえだけ強くなっていくのはこの俺様のプライドが許さないからだ。あと1人はなんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。みんなすげえ、よかったな。ほらもう今<笑> ナメック星に向かってんだけど、100倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。あと5日半でうんと強くなんねえとえれえことになっちゃうからな。そういえばさっきも言っておったな。 Qué gracia, que te ponga esta escenita mola, tío. Goku explica a Kaito y lo demás que había ocurrido. De Kaito me mata, tío. Goku de sae te ni oe nakatta Vegeta o uamaru yatsu ga iru tte iu no ka. Uy, lo que os espera. Masaka soitsu wa Freeza de wa. Sa, soitsu wa kiite nei kendo Kaio-sama shitten ka? Goku yo. Moshi sou nara zettai soitsu ni wa te o dasu n janai zo. Omae no tame dake ni itte oru no dewa nai zo. Chikyu ya Namekusei, sono hoka no hoshi no minna no tame ni itte oru no da. ¿Sonna ni sugei yatsu nan ka? Chotto mite mite na. Goku como no, tío. Chikayorun janai zo. Wakaru.
Me encanta, está diciendo la frase y la boca de Kaiosama está así. Es así, pero no le digas nada, Goku, no te acerques, no sé qué. Pero está... Madre mía, chaval. Los FNFC destruyen una aldea namekiana. Son Gohan y Krilin logran... Bueno, esto ya lo sabemos porque ya lo hemos visto. Así que, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a leer si es que el resumen es lo que ya hemos visto? En otras veces ponía resumen de lo que iba a pasar ahora, pero claro, me está poniendo resumen ya de lo que vimos en el vídeo pasado. Podrían poner un poquito más, ¿sabes? Podrían poner, yo qué sé, Vegeta se carga a Dodoria y va en busca de las bolas de dragón. Yo qué sé, algo así, ¿sabes? Chin, 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 chin. Esta música que me flipa. Batalla por las bolas dragón. Además que me hace gracia porque durante el principio del juego las llamaban bolas de dragón, ¿verdad? O sea, no le han llamado siempre bolas dragón durante el juego, ¿no? これ殺されているのは俺たちがよく知っているキラベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れても一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえばあいつらは絶対に揃えられないんだけど そんなことをしたらあいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続けるそんな あなたたちのことを教えてくださいどこから来たのかなぜドラゴンボールのことを知っているのか星のみんなを助けてください俺たちは Vale, van a hacer el resumen, ¿no? Krilin le cuenta, no, ni siquiera han puesto el cartel otra vez que venía Krilin le cuenta, no sé qué lo ha sucedido やっとあなたたちの謎が解けました僕についてきてください最長老のところへ案内しますえ最長老どうしてその最長老のところへ行くんだ僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていたそれからあなたたち今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょああ多分ベジータってやつにもう一つも木が残ってない全滅させられたんだだとしたらこの星にはもうほとんどナメック星人は残っていないそうかベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたらひょっとしてその一個を持っているのが最長老さんか はい、いかんベジータが最長老のところに行き着いたら7個目のドラゴンボールも奪われてしまう早く最長老に知らせてあげないと俺がついていくご飯とブルマさんはここで待っててくれたくさんでわかりました気をつけてチェンチェンチェンチェン Vale, una cinemática directamente Pensé que íbamos a salir ahí en plan Llegando al sitio, tendríamos que ir Ah, no, vale, que esto es Vegeta, vale ドラゴンボールに間違いあるまいさてとこいつを Curioso pillar la de 4, ¿eh? Que bueno, en este caso da igual porque son las bolas de Namek, pero ya me entiendes. Vegeta tira la bola al lago. Ah, sí, ya está, ya, ya está. Como me tenga acordado yo luego del lago. Con Krilin, amigo. ¡What! ¿Saldrá Zarbon con la forma esa super fea, tío? Estaría todo guapo, ¿eh? Vale, ojo, 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 ojo. Tenemos por aquí para entrenar, tío. Tenemos por aquí para entrenar y puedo usarlo, loco. ¿Dónde está? Ahí arriba. No me lo creo. Relaja, relaja, Vegeta. No sigas corriendo. Tranquilo, mira, esto es una medalla de segurísimo. Sí, no sé cuántas medallas de habrá por aquí en Namek. Cogí unas pocas, ¿eh? Vale. Que sí, las bolas de dragón son tuyas. Vale, tenemos ataque masivo y onda de ki disparo, no sé qué, pero tenemos que aprender sacudida corporal nivel 3. Pues de momento no puedo. Vale, contra Vegeta, Raditz y Nappa, ¿en serio? Pues. Vale, ok. Ki necesario 40. O sea, para hacer el ataque, supongo.
Nivel recomendado 20, pues tenemos 24, así que no debería ser un problema, pero tampoco me fío mucho, ¿eh? Lo que me estoy dando cuenta es que tendría que haber comprado más cosas. Wow, wow, se ha vuelto loco el juego ahí. Lo que me he dado cuenta es que tendría que haber comprado más más pociones. Porque, madre mía, o sea, las pequeñitas, que son las que más llevo, te curan una mojona pinchando un palo, Toma, anda. Y anda, deja de pegar. Y pie, madre mía, cómo le bajamos la vida, ¿no? Ay. Bien. Ahora, déjalo ya aturdido, así le podemos pegar mientras. Vale, Vegeta está fuera ya. Vamos a hacerlo por nivel, ¿no? O sea, nos hemos quitado el más tocho, ahora el de en medio. Y luego si eso vamos por el Raditz. Ahí estamos. Venga, vamos. Vale, ¿ves? Estos, por ejemplo, o sea, hay algunos que sí, otros que no. Hay algunos, por ejemplo, el Dodoria, por más que le hiciéramos, da igual que le hicieras el cañón Galick, siempre salía ganando, tío. O sea, da igual lo que hicieras, se pone en rojo con todo y se acabó, ¿sabes? Vamos a ver, Raditz, ¿pero tú qué te has pensado, hijo mío? ¿Qué eres un pringao? ¿Qué estás pegándote con Vegeta, hijo mío? ¿Qué te has pensado aquí? Venga, vamos a cargar aquí. A tope. Ay, eso es lo que yo quería. Ponerme chetado. Pilla. ¡Niau! ¡Oh! Se lo ha esquivado. Guarro. Este no te lo esquivas. ¿Y dónde está? Ahí llevas. Vamos. Pero él seguía pegándome como si nada, ¿eh? No sé si se había dado cuenta. Venga, a ver si... Nada, no se lo come ni para atrás, tío. Vamos a cargar el ki, que estoy ahí topelado. Ya está, para tu casa. ¡Hala, fuera! ¡Hasta luego! Y sale ahí al lado el brillito. Vale, este ya lo he aprendido. Supongo que ahora tendré que meterme aquí, subirle las habilidades, porque si no, no me va a dejar pillarle el... lo que me dice ahí, básicamente. Pero es que tampoco puedo, o sea... Si os fijáis, no tengo nada por aquí para subir. Y me pide una habilidad de estas, que era el sacudida corporal nivel 3, y es que no puedo... No puedo subirla. Llega al nivel 25. Bueno, vale. Y llega al nivel 30, o sea, te lo pide para... ¡Buah! De aquí a... dentro de 1000, ¿sabes? Pues nada. Ahí se queda, ya iremos cuando buenamente pueda. Porque es que no puedo subir nada más. Vale. ¿Qué tenemos más por aquí? Vale, la ciudad esta que no tiene casi nada. Hay una marca blanca, que no sé exactamente qué es. Pam, pam. Vale, depósito de minerales, vale. Aquí tiendas... Tiendas como que no. Aquí tiendas... Olvídate. Una pena, pero bueno, no hay. Nada, vamos a poner la marquita... Vamos a quitar la marquita directamente, pues total, para... Para la zona principal no necesitamos marca para nada, ¿sabes? Pam, pam. Estoy yendo para donde no es. Aquí es rabia que me lo paren todo el rato, o sea... Me da mucha rabia que estén ahí en plan de... No, por aquí no puedo ir, porque no sé qué. Tío, ya iré al... Ya sé que el objetivo está por aquí, déjame ir cuando me dé la gana, ¿sabes? No sé, llámame loco. Igual no me apetece ir ahora. Mira, esto nos va a venir bien. Va a venir aquí, descansar y que se nos recupere las habilidades y demás. Podría comer, ahora que lo pienso, que me suba las estadísticas de Vegeta. De hecho voy a hacerlo, que narices. Me como algo ahí a tope y ya está. Pam, pam, pam. Este mismo, venga, va. Que tiene dos estrellitas. Que carne de dinosaurio tengo. Tengo un porrón. Pero un porrón, tío, madre mía. Venga, dale ahí. ¿Has comido ya? ¿Qué te sube? El ataque era, ¿no? El ataque de ki o algo así ponía. Pues venga, por Dios. Más el ataque de ki. Se han establecido los peces del grupo y demás. Vale, muy bien. Vámonos de aquí. Vámonos a por Zarbon. Que lo que no sé es eso, si cambiará de forma, tío. Me molaría que cambiara de forma en el combate. Que no salía siempre con la forma así de guapera, ¿sabes? ¿Qué?
なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？El salvo se ha quedado ahí como... ¿Cómo que tiene una bola de dragón? Pero quiero ver eso, tío. Tiene que embrutecerse. Si no se embrutece, no me hace ni gracia, ¿eh? Venga, pilla ahí. Mira, lo que os digo, o sea... Tanto Zarbon como... Que a tanto Doria como este... ¡Qué guapo el ataque de Zarbon, loco! Cuando les estoy haciendo un cañón Galic... Pueden hacerlo... Pero aunque no estén en rojo, o sea... Yo lo hago así... Y antes habéis visto con Doria que le pegaba con eso y me seguía pegando como si nada, tío. O sea, como que le da igual todo, ¿sabes? En plan de no, estoy roto, yo te voy a pegar cuando me dé la gana y ya está. Pilla. Sin embargo, este sí que les aturde, ¿eh? El cañón Galil no tanto, pero... ¿Dónde ibas? ¿Qué te pensabas? ¿Que te ibas a librar o algo? Venga, campeón, ven. ¿En qué vas a pillar, hombre? No, que voy a pillar así yo, ¿sabes? Venga, quédate, pondrás en rojo y no te puedo hacer nada. Quita, ¿quién da? ¡Pingao! Ven aquí. Toma. ¡Madre mía! Pilla, anda. Pa, ya está fuera. Este ha sido mucho más fácil que Doria, ¿eh? Pero porque ahora se va a transformar y me voy a tener que pegar otra vez con él. ¿107 de experiencia? ¿107.000? ¿Qué locura es esta? この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで、貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。El dolor ya feo. ¿Ya está? Dago-san だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。No me acordaba yo que el Zarbon este le reventaba la cara al Vegeta tan fácil, tío. ¡Ah, hostia, verdad que lo tenía aquí metido! Ni me acordaba. Hay tantos detalles que no me acuerdo ya, tío. Y eso me mola, porque así me pilla por sorpresa el juego, ¿sabes? No me sé todo y ya está. ¡Areka! よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも中へ。最長老様がお会いになる。El Piccolo, es que es igual, tío. Bueno, es un namekiano, ¿no? Es normal que sean iguales, ¿no? Pero... ようこそ。あなたは地球人ですね。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで。もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。
この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる？はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。しかし、あの天才が死んだとは。殺されました。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。なんと、過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか？おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力がおありになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさか、そんな力なんて。今でさえ、もう…力が吹き出してきた。すげえ。Tampoco es tan fuerte que Lina te vengas arriba. Ano, ¿muy un amigo o tráete que te mueve, desca? Sois, quito, tondemonai, chikara o nemurase te iruto. Tráete que nasai. Tsuyoy seigi wa hitori de mo oi hou ga ii. Sugu tráete que masu kara. El Kling es, wow, cuánto poder, estoy super mamadísimo. Pues no, Kling, no. No te vengas muy arriba. Vale. Tenemos ahí al gurú. Vale, este tiene un montón de... Vale, ¿aventura? ¿Nivel 8 de aventura? O sea, ¿what? ¿Cómo? Pues no está para muchas aventuras, ¿eh? No está para muchas. Experiencia de Krilin, pero lo voy a manejar algún día. Porque de momento no he pegado con él ni una vez, ¿sabes? Sí, de ayudante todo lo que tú quieras, pero... あっちにあるドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリン君なのかな。きっとそうですよ。じゃあ、こっちの一つは、こっちの午後がフリーザってのが多分持ってて、ほら、ここんとこ一つだけポツンと。はベジータが村を襲っているって言ってた。でもベジータはそこにはいません。わかった。 Oh, por fin nos va a dar el radar. Tenemos ahí dentro unas cápsulas locas. A ver, que aquí no ponen voces, vaya por Dios. Me quedo atorreado, digo, no han dicho nada, pero bueno. Hay que estar preparado para cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, es la única frase que no ha dicho nada. Es que la otra sí que la ha dicho. Pero bueno, mira.
Vale, a ver. Tenemos aquí una máquina de cocina. Y esto será para comprar objetos o algo, ¿no? Examinar, comprar. Vale, vale, vale. Mira, aquí os puedo enseñar lo que os dije. En vender. Si no vamos, por ejemplo, aquí ve objeto de intercambio. 5.000 por cada uno. Objeto de intercambio. Objeto de intercambio. Objeto de intercambio. De regalo ya no me interesa darlo. Mira, de intercambio. Intercambio, intercambio. Estáis viendo cómo me voy a forrar, ¿no? Desarrollo, desarrollo, desarrollo. Desarrollo. Eso prefiero no darlos. Alimento, tal, tal. Vaya, así de pinta que estos son todo alimento y demás. Vale, pues 56.000 que me saco así por la cara, ¿sabes? Como que no quiere la cosa. Vale, tengo 70 y pico. Pues vamos a comprar de esta que creo que me va a hacer más falta ya, ¿eh? Vamos a comprar 10 y vamos a comprar también 10 de esta. Y poco más, porque aquí lo que hay son ingredientes y demás que tampoco me, ¿sabes? Me quitan el sueño ahora mismo. Vale, 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 vale. Tenemos cositas para comprar, de pedida para comer ya. Ahora vamos a ver esto de aquí. Preparar un plato, o sea, que sí, que sí, que sí, que es para hacer los platos tal cual, tío. Pues, uf, tengo aquí para hacer platos, mira, todos los que quieras sin más. Pescado jugoso. Lo bueno es que se hacen rápido, entonces está guay. Tenemos por aquí este de aquí, arroz frito. Vale, vale, quiero hacer alguno que tenga dos o tres estrellas. Los otros creo que voy a pasar, porque así no gastamos los ingredientes en comidas un poco, pues reguleras. Pero bueno, luego muchas veces esas comidas reguleras te hacen falta para hacerlo de... Para hacerlo de... Me saldrá. Lo de los platos combinados o lo de los menús completos. Así que... poca broma. Pero bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os gusta, sabéis darle un like, es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!